¿Qué onda, chavos? Pues aquí estamos de regreso. Vamos a conocer un poco más de Ale Peña, que acaba de salir de la universidad. Ha sido una de las más destacadas. Y vamos a ver qué ha hecho de su vida después de la escuela. ¡Vámonos! Soy Alejandra Peña, soy coordinadora editorial del grupo de Ultranoticias y además soy la reportera de La Fuente de Enrique Peña Nieto. Soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública hace apenas algunos ayeres. Bueno, la verdad es que cuando salí de la prepa, yo quería ser originalmente abogada, sin embargo todo el mundo me decía que lo mío era hablar, porque siempre había estado en concursos de oratoria y demás. Y fue una persona de la carrera de Ciencias Políticas al colegio a darnos una plática, a explicarnos de qué se trataba. Y esta persona era, además de ser politóloga, era periodista, trabajaba para el periódico El Universal, y de ahí fue amor a primera vista. Dije, definitivamente lo que yo quiero hacer es periodismo, quiero que mi voz sea escuchada para investigar, para dar a conocer lo que pasa, cómo pasa, generar distintos puntos de vista. Y cuando estaba estudiando la carrera, apenas iba en mi segundo semestre de la carrera, si no mal recuerdo, si no es que en mi segundo año, me invitaron a trabajar en Ultra, en el área de noticias, y empecé en la co-conducción con ahora mi jefe, Miguel Ángel Jaime. Así es como yo me meto a los medios. Siempre me gustó, siempre para mí, el tema de investigar, de escribir, de redactar, pero sobre todo de hablar, de expresarme frente a un micrófono, de tomar la palabra. Siempre me ha gustado y pues ahora tengo la dicha de decir qué es lo que hago, ¿no? ¿Hasta dónde quiero llegar? Con el horizonte es tan grande y se van generando día con día nuevos sueños, nuevas metas, que sería difícil, pero con convertirme en una verdadera líder de opinión, en que mi opinión pese, que la gente que escucha o sabe de la información que estamos presentando, que se está generando, sobre todo aquella que uno investigue, que uno genera, que el día de mañana puedan voltear a ver hacia Alejandra Peña como un personaje de confianza, que la información que estemos manejando o que esté manejando yo sea el parteaguas para tomar decisiones. Eso es en donde yo me quiero ver, así sea a nivel local, así sea a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ¿no? Pero con que me convierta en una verdadera líder de opinión y que mi opinión genere decisiones, ya sea decisiones políticas, decisiones gubernamentales, pero sobre todo decisiones ciudadanas, eso es en donde yo me quiero ver el día de mañana. Espero que no esté tan lejos de lograr. En la conducción, más de alguna vez, soy una persona muy risueña. Por lo general, procuro no reírme, ¿no? Agarro mi papel de seriedad. Pero alguna ocasión, les platico para que tengan una idea de cómo es el asunto, en el estudio de Ultra, la entrada al máster son unas puertas de cristal muy grandes y antes no tenían letreros. Entonces, un compañero de trabajo, que ha de medir como 1.90, iba caminando leyendo unos papeles y se estampó contra los cristales del máster. No me pude aguantar la risa, yo estaba al aire cuando esto pasa, junto con mi compañero en ese entonces, Miguel Ángel Jaime. Los dos estaban, no nos pudimos aguantar la risa. La gente llamó un poco molesta diciendo que ellos veían un noticiero serio y nosotros no nos pudimos controlar. Sin duda nos tuvieron que mandar a corte porque no pudimos hacer absolutamente nada al respecto. Eso ha sido el momento más chusco hasta ahora en mis 6 años de carrera periodística. Uno de los momentos que más me marcaron durante mi carrera universitaria, que reitero, es ciencias políticas y no comunicación y periodismo, fue mi primera cobertura de un proceso electoral, en donde, a diferencia de otras compañeras que también trabajan en los medios de comunicación, yo sí entendía exactamente los momentos del proceso electoral, yo sí entendía qué es lo que tenía que hacer un representante general, lo que hacía un representante de casillas, un funcionario de casillas, entendía los tiempos y en realidad lo que debían de ir encaminadas las propuestas de los candidatos, porque no era lo mismo un candidato a diputado a un candidato a alcaldía y un candidato a gobernador, que en esa ocasión fue la candidatura de Carlos Lozano de la Torre.
quien me dijo en una entrevista al final, al finalizarla, me tocó la cabeza y me dijo: chiquita, pero picosa. Usted es muy inteligente. Y dije, no, dice, usted sí sabe lo que está preguntando. Yo apenas iba en sexto semestre de la carrera. Apasiónense. Ese es mi único consejo. Si no te gusta lo que estás haciendo, no estás haciendo lo correcto. Muchos dicen que el periodismo no deja dinero, pero tampoco es un tema de dinero nada más el vivir. Es un tema de hacer lo que te gusta, de disfrutar lo que haces, de llenarte de experiencias, de llenarte de vivencias y poder decir el día de mañana, todo lo que hice valió la pena porque más de alguna persona cambió su forma de pensar. Las personas que te escucharon vieron una visión distinta de lo que quizás todo el mundo manejaba. ¿Tienes algún reconocimiento tanto personal como de tu carrera por parte de otras personas que te ven en la calle? Yo creo que cuando uno se apasiona y realmente hace lo que quiere y le gusta, se divierte, lo disfrutas, no sientes que estás trabajando porque lo que estás haciendo es hacer lo que te gusta y vaya, y te pagan por hacerlo, aunque no sea mucho, porque sí está un poco castigada la carrera del periodismo, es sumamente satisfactorio. ¿Cómo está? Sí, me acaba de llegar un reporte de última hora, lo cual dicen que el cheque se le acaba de quedar el bocho sin gasolina aquí en la avenida. Tengo que ir en su ayuda. Esperen un poquito y ahorita regreso, chavos. ¡Vámonos!